Miren, ayer estábamos realizando esta actividad, entonces yo cuando les hacía, ¿te parece aquello que hacíamos? Miren, que estas eran las palabras clave. Está en su página 118. Estos ejercicios, miren. Estos. Pero este había quedado de tarea. Entonces, vamos a trabajar lo que sigue. Dice, escriba las expresiones algebraicas en un lenguaje textual. Entonces, vamos a ver. Siguiendo la misma dinámica de la parte 1, solo que aquí pues ya está dada en forma matemática, entonces ahora uno lo tiene que llevar al lenguaje cotidiano. Entonces, miren, vamos a ver, si dice 2 por X, a ver, ¿cómo sería? ¿A qué hacía referencia cuando utilizábamos una variable acá? Una letra. Sí, una letra era, así ve, pero simbolizábamos un número. Dos veces un número. Exacto, muy bien. Dos veces un número o el doble de un número. Cualquiera de las dos sería correcta. Entonces sería dos veces un número o el doble de un número. Eso sería para la primera expresión. Ahora para la segunda, a ver cuál creen que sería. Tres veces un número. Muy bien, tres veces. O yo lo voy a colocar así como aparece acá, ¿no? También se le puede colocar como veces, que hace referencia a la multiplicación, producto, doblar, triplicar. Doblar hace referencia al do a multiplicar por dos, triplicar a por tres. Pero, bueno, también si quieren, vamos a colocar así, tres veces un número. Entonces ya hicimos esta dos. ¿Tienen dudas, consultas? ¿Comprendieron? ¿Jóvenes? ¿Seguros? Sí, comprendimos, profe. Ok, entonces miren, hagan el C, el D, el E y el F y si tienen dudas, pues lo resolvemos.
¿Alguna duda? ¿Dificultad? No, profe, la última. La última, profe, la F. La última, profe. Ok. Quieren hagamos dos ejemplos para eso. Sería 3 menos n sobre 5. Entonces, miren, vamos a hacer acá. Entonces, miren. Vaya, asuman que a mí me ponen esto. 4 menos x sobre 8. ¿Sí? Entonces sería, para traducirlo, sería 4 menos, porque este símbolo de acá está restando, miren, lo voy a acercar un poquito más. Este símbolo de acá está restando. Sería menos un número, bueno, sería menos, menos la octava parte de un número. ¿Por qué? No sé si ustedes recuerdan cuando en primaria les hacían así como un dibujito de un pastel y les explicaban fracciones, que si se dividían, por ejemplo, vaya, si usted divide este pastel, en este caso yo lo voy a hacer en 4 partes. Aquí tiene 4. Aquí están las 8, miren. Entonces vaya. Sumamos que no es un pastel, sino una pizza. Vaya. Si usted viene y le dan esta rebanada, ¿cuántos estaría llevando usted de toda la pizza? ¿Cuántos pedazos? Uno. Uno. Ok, entonces, permítanme. Lauri Gired, está bien, no se preocupe. No se preocupe por la tarea, ahí la envía hoy, entonces. Entonces, miren. Esto sería uno, pero uno de todos estos pedazos que tengo. ¿Y cómo lo represento? Si yo quiero decir que tengo esta parte, matemáticamente, ¿cómo lo represento? A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de fracciones cómo representábamos? Como un, o sea, el numerador nos indica cuántos pedazos tenemos, ¿va? Cuántos hemos agarrado. Y el denominador de la cantidad total. Entonces sería un octavo. Entonces miren, x sobre 8 es lo mismo que decir así, miren, un octavo por x. Porque x por 1, 1 es el elemento neutro de la multiplicación y de la división. Entonces, si usted multiplica 1 por cualquier expresión, aunque la desconozca, va a ser dicha expresión. O sea que 1 por x sigue siendo x. Entonces, es decir x sobre 8, decir un octavo por x, es lo mismo. Entonces, aquí miren, será lo mismo, casi similar el ejemplo. Obviamente que allá yo lo estoy haciendo con octavo y aquí aparece... Aquí aparece otro número y aquí aparece otra variable y otro divisor, pero es casi la misma idea. ¿Comprendieron? No sé. Entonces, ¿cuánto sería? Ya lo terminé. Sí. Ok, entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto les quedaría? 3 menos quinta parte de un número. Muy bien, 3 menos la quinta parte. De un número. Y así sería. Miren la parte, esta parte de acá, miren. ¿Ya, ya terminaron todos la parte 2? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, si quieren, miren, hagamos la parte 3. Vamos a ver. Profe, dígame.
puedo ir al baño. ¿Está bien? Vaya, no se preocupe. Ok, leamos la parte, mire, dice, un número aumentado en 3 es igual a 10. Entonces, ustedes aquí sí, miren, les pide cuál es el número, dice. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Primero hay que traducir todo este texto al lenguaje algebraico, así como se hace en esta parte de acá, miren. Aquí era, decía, el doble de un número más 4, o sea, era dos veces, dos veces por la incógnita que uno eligiera que representaba el número más 4 unidades. En este caso. Entonces, vamos a ver. Tradúzcame esta expresión y de ahí la pregunta, yo ahí sí la hacemos juntos. Tradúzcame esta expresión, un número aumentado en 3 es igual a 10. Vaya, comencemos, vaya. Dice un número. A ver, ¿qué letra quieren utilizar para simbolizar ese, para representar ese número? X. X, vaya, pues. Entonces sería X, vamos a poner acá, X representa mi número. Pudo haber sido otra letra, en ese caso no hay problema. Muy bien. Dice que está aumentado en 3. Si está aumentado en 3, significa, vamos a ver, si dice que está aumentado 3 significa que le vamos a sumar 3 a la expresión de la X. De la X. Ahora, eso por una parte va. Ahora dice, aumentado en 3 es igual a 10. No sé si ustedes acuerdan el primer ejercicio que nosotros habíamos hecho allá en la página 100, solo que allá era con unas figuras geométricas. Entonces, ya tenemos una parte, entonces vamos a ver. Ahora sí traduzcamos. Quieren, hagámoslo con este color. Entonces sería, un número dice, mi número es X, va, aumentado en 3, o sea que le sumo 3. Muy bien. Ahora dice, es igual, o sea que toda esta expresión de acá, miren, el X más 3 va a ser igual a 10. Entonces ya tengo mi expresión acá, miren. Mi expresión sería X más 3 igual a 10. O pudieron haber elegido otra letra. Si hubiera sido J, pues no hubiera cambiado. Solo que usted definió su número con respecto a esa variable, a esa incógnita. Entonces, voy a bajar esto. Entonces ya tengo mi expresión, miren. Aquí ya tengo mi expresión a resolver. Entonces yo lo que ando buscando es ese número, porque dice un número aumentado en 3 es igual a 10. Vamos a ver. Entonces yo lo que ando buscando es esta letra, miren. Esta letra es la que yo ando buscando. A ver, si yo quiero encontrar esa letra, yo tengo que despejar. Para despejar este 3, cuando digo despejar, significa que esta letra yo la voy a dejar sola en esta parte de acá, lado izquierdo de la igualdad. Entonces yo tengo que expresar en igualar a algo esa letra. Entonces vamos a ver. Pregunta, muchachos. Si yo tengo ese 3 y yo no lo quiero tener ahí, ¿qué tengo que hacer con ese 3? Es positivo. Vaya. Se las voy a plantear de otra manera. ¿Qué pasa si usted le dan 10 lempiras y debe 10 lempiras? ¿Con cuántos se quedaría? Con nada. Con nada. Muy bien, con nada. Vamos bien. Entonces, ¿qué pasa si aquí usted tiene 3 y le resta 3? Cero. Muy bien, le resta 3, pero la pregunta, ¿solo aquí en este miembro, en toda esta parte del lado izquierdo de la igualdad, se resta o también al lado derecho? Al
al lado derecho también, porque acuérdense que es una igualdad. Entonces, vaya, si quieren, hagamos una como especie de balance. Vaya. Asuman que ustedes tienen una balanza acá, ¿ve? Por acá donde se colocan para los pesos. No sé si ustedes las han visto, que hay algunas que son así como que comparan. Entonces, vaya. Si usted quiere tenerlas que estén equilibradas, vaya. Asuma que usted le pone aquí una roca. ¿Qué pasaría? ¿Creen que seguirían estando al mismo nivel o no? ¿Verdad que esta va a aumentar? Esta va a aumentar hacia arriba y esta va a bajar por el peso. ¿Sí? Porque esta tiene un peso extra que esta. Entonces esta va a bajar y esta va a aumentar. Entonces, ¿qué harían ustedes para equilibrarlo? Tienen que ponerle otra roca del mismo peso. Si se la ponen aquí, ya que se la asignan a esta balanza, ya no sucedería eso, miren. Que esta sube y que la otra baja, sino que se mantienen iguales. Entonces, lo mismo, este símbolo de igualdad significa que si yo voy a hacer algo acá, una operación en el lado izquierdo, lo tengo que hacer en el lado derecho, donde está el 10. Entonces, miren, sería 10 menos 3. Entonces, miren, esto de acá, 3 menos 3, se hace 0. Y X más 0, pues eso me da solo X, porque el 0 simboliza la nada, o sea que usted no tiene nada ahí. Entonces sería solo X lo que quedaría. Y al otro lado queda 10 menos 3. ¿Y cuánto es 10 menos 3? 7. 7. Muy bien, entonces vamos a ver, comprobemos a ver. Mi resultado es X igual a 7, comprobemos. Si se cumple la igualdad. ¿Dónde comprobamos? Comprobamos aquí, miren, en esta expresión, la original, en la que deducimos. Bueno, en la que pasamos al lenguaje algebraico. ¿Dónde va la X? Quiero que sustituyan 7. ¿Aquí? ¿Sustituyan 7 ahí? ¿Dónde va la X? ¿Cuánto les da? O sea, cuando les digo sustituya es que ya no pongan, en vez de poner X van a poner 7. Sería 7 más 3. Es decir, así, miren. 7. Ah, 10, profe. Muy bien. Entonces, eso es igual a 10, ¿va? Profesor, mira, oscura la pantalla. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Ya logra verla bien, Laure? Sí. Ok. Entonces, 7 más 3 es igual a 10. Entonces, sí se cumple la igualdad, ¿eh? Entonces, comparemos números. ¿10 es igual a 10? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, sí. El valor de ese número sería X igual a 7. X igual a 7, miren. Esta sería para el ejercicio A. Entonces, lo mismo hagan con el ejercicio B. Solo que en el ejercicio B, pues ya cambia un poquito, porque dice. ¿Cómo? Que si me puede cambiar el ejercicio, tengo faltado. Ahí. Sí.
Profe. Bien. Voy a tomar agua. ¿Está bien? Okay, entonces, si ya terminaron de copiar, trabaja en el B. Profe, ya terminé. Igual yo. Ok, ¿cuánto les da? 27. 9. Ah, a mí me dio 9, profe. A mí también, profe. Igual a mí también, profe. Profe, yo entiendo muy bien. Profe, puedo ir al baño. Bueno, aprovechen ahorita, voy a dar 2 minutos los que quieran ir al baño. Por mientras, los que aún no han analizado, analicen este ejercicio, el B. Este. ¿Ya lo hizo Ruth? El B. No, profe, es que no entiendo muy bien. Ok, entonces... esperemos a que regresen los que andan al baño y de ahí. Yo también, profe, no entiendo tan bien. Ok. Quieren que volvamos a... leámoslo. La tercera parte de un número es 27. Entonces, a ver. Nuevamente, ese número nosotros lo representamos con una letra. Entonces, ese número yo le voy a seguir dando la letra X. Representa mi número. Muy bien. Entonces, cuando me dice tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, hace referencia de aquello que no sé si ustedes, bueno, en primaria, así hace referencia a fracciones, ¿va? Que algo lo está dividiendo así. Entonces, una fracción también es una división, solo que a veces se suelen usar para dejarlo de una manera exacta. Entonces, vaya, si yo les digo, la quinta parte, así como el ejercicio de aquí arriba, bueno, yo le dije, aquí era... X sobre 8. ¿A qué hacía referencia? Miren acá. A la octava parte va. O sea, decía, tomaba un pedacito de toda la pizza y eso representaba un octavo.
Y en este ejercicio, miren, aquí en este, decía 3 menos n sobre 5. Entonces, este 5 que está dividiendo representa la quinta parte. Entonces, aquí dice la tercera parte. ¿Qué creen que hace referencia cuando dice la tercera parte? A 3. Muy bien, pero 3 ¿qué? ¿Multiplicado, sumado, dividido? Creo que... 9 por 3. Multiplicado. No, porque dice la tercera parte. Entonces, cuando dice así, tercera parte, hace referencia a división. Así, miren. Por ejemplo, yo les dije aquí, ve. Usted tiene una pizza, ¿va? De esa pizza agarra un pedazo. Entonces, usted está tomando la octava parte. ¿Por qué la octava parte? Porque esta pizza tiene 8 pedazos. Si hubiera agarrado 2, es decir, uno más, este, hubiera sido un octavo más un octavo, lo cual hace referencia a 2 octavos. Entonces hubiera sido 2 octavas partes de toda la pizza. Entonces, ¿a qué hace referencia cuando dice la tercera parte? A ver. A división. Bien, entonces sería x sobre 3. Y dice la tercera parte de un número es, ese es, significa que es igual a 27. Entonces, nosotros lo que andamos buscando es dicho número, o sea, mi incógnita es X. Entonces yo quiero saber cuánto es. Entonces vamos a ver. Para yo poderme deshacer de ese 3 que están dividiendo, aquí ve, vamos a hacer. De ese 3 que está dividiendo, ¿cuál es la operación contraria a la división? La multiplicación. Muy bien. Entonces, vaya. Entonces, usted multiplica por 3 toda esta expresión de acá. Por 3. Y la multiplica también acá, mire, por 3. ¿Ve? ¿Por qué lo hacemos de multiplicar a ambos lados? Porque es una igualdad. Y como es una igualdad, queremos que se cumpla. Que al sustituir ese resultado de X acá, nos den lo mismo que esta cantidad de acá, miren. Entonces, aquí ya podemos simplificar, miren. 3. Este 3, 3 por X sobre 3, esto también se puede expresar así, miren. Como es conmutativa la multiplicación, entonces también se puede expresar así, ¿ve? Como 3 sobre 3 por X. ¿Cuántos 3 dividido en 3? ¿Jóvenes? ¿O cuántas veces cabe 3 en 3? Uno. 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 Uno, muy bien. Entonces, ¿y 1 por X cuánto es? Es X. Acuerden que 1, si quieren pongámoslo acá, ¿eh? Pongámoslo como observación. Observación. Uno es el elemento neutro de la multiplicación y división. Entonces, cuando decimos neutro, significa que no altera. Es como, vaya. En la suma y en la resta, ¿cuál es el elemento neutro? ¿Qué, usted, qué número? Vaya. Si usted tiene 5 confites y yo no le doy nada, ¿cuántos confites le quedan? Cero. 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 No, 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 no. Escuchen bien. Si usted tiene 5 confites, vaya, quieren hagámoslo ilustrativamente. Tiene 5 confites. Vamos que algo así somos.
Tienes los 5 confites. Asuma que esos confites, aunque no parezca. Entonces vaya. Y vengo yo y no le quito nada. O sea, solo paso. Vengo, no le quito nada. Solo paso aquí de... Usted está aquí, vaya, por decirlo. Y no le quito nada. Es lo mismo, siempre. Me quedan los 5. Ok. Muy bien. Le quedan los 5. Ahora, ¿y qué pasa si yo vengo nuevamente y le digo, le voy a dejar 0 confites y sigo mi rumbo? ¿Cuántos le quedan? Negativo 5. No. ¿Cuántos le quedan acá? ¿Cuántos confites ve acá? 5. Entonces, el 0, si usted suma 0 o resta 0, no altera nada. Para el caso de la suma y la resta, el 0 es el elemento neutro. Neutro significa que no cambia, pues no altera en nada su expresión. Entonces lo mismo es el 1. Vaya, si usted tiene 3 y lo multiplica por 1, ¿cuánto es? Igual a 3. Muy bien. Y si usted multiplica 1,000,000 por 1, ¿cuánto le queda? 1,000,000. Lo mismo. ¿Y qué pasa si usted viene y ese 1,000,000 lo divide entre una persona? ¿Cuánto le queda a esa persona? 500,000. ¿Cómo? 500,000. No. Oiga bien. Vaya. Hay 1,000,000, va. Y solo hay una persona, y a la única persona que esté ahí se lo van a dar. Entonces, ¿cuánto le va a corresponder a esa persona? 1,000,000. Entonces, el 1 es el elemento neutro para la multiplicación y la división. Entonces, aquí, miren, 1 por X es X. ¿Y 27 por 3 cuánto es? A ver. 81. Entonces, X, mi resultado es igual a 81, miren. Profe, fíjese que me sale la pantalla en negro. ¿Ya puede lograrla ver? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, X igual a 81. Preguntas, ¿entendieron el ejercicio? ¿Seguros? Yo casi no la entendí. ¿Quién? Lauri. Es que mire, primero el ejercicio dice que hay que, dice, analice y responda. Entonces primero todo esto de acá, todo este enunciado, dice la tercera parte de un número es 27. ¿Cuál es el número? Entonces, siempre que le pregunten cuál es el número, va a representar una igualdad. Entonces, cuando decimos número, al pasarlo al lenguaje hebraico, uno lo representa con una letra. En este caso, yo elegí la X. Y como dice la tercera parte, así como el ejemplo aquí de la pizza, siempre que hablen de partes, hace referencia a una división. Ahora, segunda parte hace referencia a 2, tercera parte a 3, cuarta a 4, quinta a 5, sexta a 6, séptima a 7 y así sucesivamente. Pero esta tercera parte hace referencia a dividir ese número entre 3. Y donde dice es igual a 27, pues ese es este símbolo de igual y 27 pues solo se coloca. No sé si me comprendió mejor. Ok, entonces como solo faltan 4 minutos, vamos a dar una tarea. Un número sumado en 6 es igual
a 2. Esta está un poquito más fácil. Entonces hagan esa tarea. De hecho, la tarea, ayer dejamos tarea, ya está en el Classroom. Cierra hoy a las 6 de la tarde. Guíense por la página 118, por esto, men. Pero. ¿Cómo dice la tarea? Profe, ¿cómo dice la tarea? Un número sumado en 6 es igual a 2. Aquí está, miren.